Sombras en el Cañaveral, el documental trata sobre una película que se hizo en Tucumán en el año 65 a causa de la censura que había en ese momento por la dictadura del general Onganía, no pudo ser estrenada. Los productores y el director deciden estrenarla en Estados Unidos como para ir ganando tiempo y recuperando la inversión. Cuando deciden estrenarla acá, cuando vuelven, deciden estrenarla en Argentina, la tienen que obligatoriamente pasarla por lo que se llamaba el ente de calificación cinematográfica, que era el ente que daba la aprobación para que las películas puedan ser estrenadas o no. Hay un evento muy importante que hace que la película desaparezca. Un tiempo después, el director y el productor comienzan a sospechar que una película muy famosa que se hizo en Estados Unidos, que se llama La Noche de los Muertos Vivos, es una copia de su película, ya que ellos creen, el director la vio tiempo antes cuando la estrenaron en Estados Unidos. Todo esto está contado a través de entrevistas y material de archivo de la película, que fue lo que logramos conseguir. Esto, la película trata entre uno de los aspectos que abarca es el tema de la censura en Argentina, en Tucumán, cómo funcionaba este ente que decidía qué era lo que podíamos ver y qué era lo que no podíamos ver, una cosa espantosa. Y yo consideré que la mejor persona que podía dar testimonio de esto era Isabel Sarli, pues ella sufrió horrores, fue perseguida por la AAA, después cuando vino los dos golpes de Estado, el de los 60 y el de los 70, en parte se tuvo que ir, no podían filmar, las películas eran cortadas. Filmar en Tucumán tiene muchísimas particularidades, la gente de Buenos Aires se sorprende mucho con algunas facilidades, si se quiere, que tenemos para conseguir locaciones, por ejemplo. En cambio, en Buenos Aires, para hacer eso, muchísimo más complejo. Acá nosotros filmamos en Famaillá, en una finca que se hizo la última escena, la finca de la familia Guillén. Filmamos en la Plaza Urquiza y en la casa del protagonista, que se llama Ofelio Linares Montt. En este momento, lamentablemente, el Inca complica excesivamente la producción en Buenos Aires y desde luego muchísimo más en el interior. La situación del audiovisual en el interior está como bastante complicada. El estreno sí va a ser en Tucumán inmediatamente después del Festival de Cine Mar del Plata. Nuestra idea es hacerlo en fines de noviembre en Tucumán. Mostrar que la gente que la vea entienda que tiene una gran parte de ficción y una gran parte de documental, y que la disfruten y que piensen también quizá en dilucidar cuál es cuál, digamos, cuál es la ficción y cuál documental, pero que especialmente sepan entender que es una película que está hecha con muchísimo cariño, con mucho respeto, una película que habla mucho de cine y habla mucho de nuestra provincia. O sea, tiene como un cariño muy particular por Tucumán. Habla de zombies y de un montón de cosas, pero en realidad habla de, creo que el alma de la película es